Se le ha caído a veces. ¿Qué? Se le ha caído a veces. ¿A quién? A los Music. Ah. Oh, yeah. Se le ha caído. Pues no le tengo agregado. Puta madre. Invítale. ¿Salió un badulaque? ¿Hacemos un badulaque? Si robamos un badulaque. Nosotros dos y buscate alguno más. No sé, espérate que yo tengo que hacer esto. Si quieres ahora lo hacemos. Ah, la licencia. Estamos re. Sí. Ok. Bueno, avísame cuando termines. Y hacemos uno. Vale. ¿En dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Sí, ¿dónde? En el campo. Ok. ¿Estás con el auto este que se compró? ¿La vicepresidenta? No, estoy con el presidente, estoy con el cargo. Ok. ¿Tienes algún auto? No. Bueno, dale, agárralo. ¿Pero qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? Pues no sé, me estoy vigilando que no le pase nada. A ver si... Vanca. ¡Ey! Calvo, Calvo. Vale, me voy a quitar ahora. Tú, ¿qué hostias haces aquí? Por aquí. Bueno, pero... ¿Y así que más te hacía uno contigo? Ay, Dios mío, vaya mierda. Porque me sale de los huevos, súper intentente. A ver si otra cosa te va a salir así de los huevos. Oye, pero... A ver. Tú, Manoleto, ven aquí. Párate. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Por qué? Bájate. ¿Por qué? No vayas por ahí. Tira.
Amigo. ¿Sería algo, señor presidente? Flashea que me va a alcanzar el chabón este. Bueno, me llega a alcanzar. Pero no lo veo. Yo me remando, me voy a la mierda. Pasa que no sé si me alcanza con esa que tiene. Supongo que no, pero... Buah. ¿Me siguen siguiendo? Porque no sé, estaba ahí en me quedé en comisaría y vas vos y el otro y me empiezan a disparar porque sí, porque nunca hice nada. Pero ¿por qué? Apuntándome con un arma, ¿por qué? Por eso. Cualquiera. ¿De qué querella? ¿De qué estáis haciendo en mi comisaría? Repito la pregunta. Dime. ¿Qué coño estáis haciendo en mi comisaría? Pues estaba sacando la licencia de mi cóctel. ¿Quién es el examinador? Yo, ese. Levanta la mano. Ahí está. Vale. ¿Ha probado el próximo mapa? Sí. Sí, el próximo mapa aquí. Joder. Le dan usted y los dos que tenemos por la calle. ¿Tienes algún problema? Sí. ¿Cuál? No tengo nada. ¿Cómo que capullo? ¿Tú eres tonto? No, he dicho que no tengo nada. Yo no tengo nada. No. Creo que si no está montado y está un poquito de lejos, no está. Sí, con una cosita, sí. ¿Estás en un...? Mírame. No, una cosa, Conway, lo que puedes hacer, pides una moto de lo que sea, te lo rompen y te lo voy a hacer. Buenas. ¿Qué viene? Hostia, ¿qué onda? Concha de mierda. ¿Quieres cobrar? ¿Quieres cobrar el compañero de trabajo? Vale, pues cállate. Pero,
No, es que... No hace falta, más adelante, ¿no? Sí, tranquilo, sí, tranquilo, María, estoy yendo poco a poco. Amigo, no sé quién sos, te aviso. No, no. No, no te conozco. Va, por el nombre que tenés ahora. Decime quién son. Y capaz que sí. A ver. Decime quién son. No, decime tu nombre de rol. Tu ID, digo. Ah. No. En el otro rol sí. En el otro error me caía mal, la gracia nada. Va, a mí no, el personaje. A mí me caes piola. Po imbécil. Vamos a Mira la policía que no tiene físico, que no tiene físico la poli. Amigos. Señor intendente, no, no, no. Nada que ver. Nada que ver, no. La banca. Creo que me voy a hacer un baulaque, creo. ¿Pinta un baulaque? Vamos a cambiar el color así. No, no se da cuenta el policía. Es a eso, soy mecánico, tipo, trabajo de mecánico, por eso me lo pago. De mierda esta pintura. Ay.
Manga no es uno que me voy a fijar si se escucha. Ojo el de las otras personas, no sé por qué. Uy. Tengo una perforante. ¿A dónde? ¿A dónde? Okay. Amigo, estás en la loma del culo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy yendo ya. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo que no sabes? Amigo, acá, ¿por qué calle agarró? No sé por qué calle agarró para ir hasta allá. No, amigo, estoy recién metiéndome las de tierra. No. Hago un seguro ser, hago un seguro ser. ¿Bancame? Ok. Amigo, ¿qué mierda pasa ahora? Estoy pasando por el puente. Pasa que estoy también con el 8F. Oh, no intento. Me hubiese agarrado la dubusta, aunque sea. O la mesa. A ver si es acá el puente. ¿Dónde mierda está el puente? Sí, acá. Ya voy. ¿A dónde estás? ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Me escuchás? Amigo, bancame, estoy yendo ya. Amigo, espérame, escondete y espérame. Pasa que son... Tienen carabinas, tienen todo, boludo, estos. Concha, mi hermana, ¿qué pasa? No. No.
coche, amigo, no voy. Juanca. No, me van a hacer mierda. Ok, espero lo... Ahora estoy escondido. Espero lo... Sí, sí, estoy cerca ya. Ya tipo me meto en una recta y ya estoy. Ah, ¿se puede meter en este arbusto? No, se hunde. Ay, 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 Fernando, ¿dónde me traes? Acá, ¿no? Me pasaste ubicación. Ah, cierto. Acá. No. Ok, ya sé dónde estabas. Y sí. Te moriste y 34, ¿eh? Amigo, no sé dónde mierda estoy yendo. No sé dónde mierda estoy. ¡Para! Ah, cierto, seguís muerto. Me queda un minuto. Hay unos veleros medio raros ahí. ¿Tienes que contarme todo lo que sé, lo que puedo contar? Sí. Amigo. Creo que estoy donde pasó, Pero hay unos veleros. ¿Estás vos solo acá para venir a recuperarlo? Sí. Ok, acá. No vamos a poder hacer nada, Hola. ¿Hay un velero moviéndose? Tranquilo. ¿Hola? ¿Quién me habla? Yo, por la radio. Ah, mira, ¿qué pasó? Hola. Estamos en una misión de rescate, rescatando a alguien que los policías se llegaron. Y te mataron. Va, te desmayaron. Te desmayaron. Agarrale y andate, agarrale y andate. Ah, no, es cierto que es de poli. Amigo, flashe. Me está apuntando un policía, me está. Pasamos ubicación, pasamos ubicación, pasamos ubicación. Ya está, ya te pasó. Ok. Ay, corre, mira ese tiro. ¿Por qué me están disparando eso? Amigo, tengo miedo porque están todos los policías acá, supongo. No, no veo dónde. Oh. Che, me retomo el palo, son como 20 y no quiero que me lleven preso. Porque no lo encuentro. Estoy arriba, estoy apuntando para todos lados y no veo a nadie. Sí, pero igual no te veo porque no tengo el minimapa. Ya, pero si te mando ubicación, puedes tener más poder de después. Sí, pero después... deja. Banca. Igual te mataron, volviste a reaparecer y te volvieron a matar, tipo. ¿Me entendés? O vos le disparaste. Hola. Te mando 10-20, te necesito aquí ya. Estoy acá con Fernando tratando de salvarte, amigo. Ok, 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 ok. A ver. Ah.
Amigo, voy ya. Escóndete porque seguramente te van a ir. Estoy con coso, amigo. Estoy con el 8F Drafter tratando de ir. Escóndete también porque coso. Estás del otro lado del lago. Tengo que dar toda la vuelta. El Ive se fue también. Estoy llamando al Andrés, pero no me da bola. Ah, es cierto que el Andrés... Uy, amigo. No, no hay nadie. Estamos Fernando, vos y yo para salvarte nada más. Mamá me está cayendo ahí al fondo. Ok. Ok. Yo tengo miedo de que me vean. Ah, ronca. No, me... ¿Cómo con el minimapa? Estoy yendo, fíjate en el mapa, yo te paso ubicación donde estoy, fíjate cuándo tengo que frenar. No, no, por eso. Fernando. Se escapó. Goku. Se escapó, sí, hay que seguir a salvarlo. Estoy con el auto. Pero hay un helicóptero justo arriba mío, así que me escondí en un árbol. Me están apuntando un policía, amigo. Espérate. Amigo, decile que te deje de apuntar, amigo. Te mató 3 veces ya. Manca, la ubicación de Goku es... ¿Y Goku? Amigo. ¿Cómo que en la ciudad? ¿Los Santos? Ok, amigo, bancame. Estoy metiéndole fuerte. Voy por la autopista. ¿Qué feria, amigo? ¿Qué feria? ¿Qué rueda? ¿Qué rueda? Ah, sí, entendí. Abajo, ok. Fernando, me voy para Los Santos, se está yendo para Los Santos. Agarró la moto en el garaje y se fue. En el garaje de Paleto. No, está yendo para Los Santos ahora. Les cuento, a este lo había querido secuestrar a uno, lo encontré a la policía y ahora lo fueron a torturar. Por eso estoy yendo a buscarlo. Tipo para salvarlo. No es porque sí. ¿Pinchó en la rueda? Metete... Oh. ¿Vos qué autos tenés? La Hakuma y él. Cierto.
Amigo, ¿qué? Coso, Fernando. Fernando, ¿dónde estás? Guarda, mi concha, mi hermano. No hay que levantar sospechas. ¿Dónde? ¿Ya estás ahí? Estoy por el... Ok, estoy por el coso de golf. ¿Qué? ¿Cómo? Contame, contame. No, nosotros, porque el Fernando fue a salvarte, pero después apareció un policía. Tipo, bueno, estaban los policías y lo mataron, y justo lo mataron y llegué yo. Sí, bajo, bro. Okay. Ok, unite a seguro cero. Dale, unite a seguro cero. Ok. Oh, banca. No, ¿qué es esta vehícula? Vale, ya está. No, no, Goku. Banca. Amigo. Mira, Goku. Hablando, oh. Hablando de saltarte de un semáforo, Soy el puto presidente, ¿Qué? Sí, por favor. Gato, no me acuerdo de dónde está mi gato. Acabo de pasar, ¿no?
mal a pensar el coche presidencial. ¿Qué? No. Mira, ego, ego. Sí. Todo cuento comiéndose. ¿Qué? ¿A ti no te has pedido el radio? No. A mí mi pelo no lo han visto. Y me he cambiado de ropa. A mí nunca me vieron. ¿Qué? No, 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 no. Un segundo, nada, ya no me da tiempo. No. Malara y... ¿Qué? ¿Qué dije? Amigo, ¿cuánto tarda? Está en el club de moteros con los policías, creo, todavía. ¿Pon eso? Ahí está. Pero está... Amigo. Ew. Llévame alguna tienda de ropa, ew. Fernando. ¿Dónde estás? Dale. Guarda. Uy. ¿Sí o no? ¿Por dónde? Ya entendí. Ay, amigo. Ok, ya sé cuál es. Mira, no encuentro las... La... Acá, chamarra de carrera. ¿En serio? Invítalo, que está, ya está fuera, invítalo. Okay.
Aviso, viene el presidente. ¿Cómo? No, le he dicho. No hay mucho despreocupado de mí. Así que no. Tendré la pistola en mano por si ese viene. Ese viene con alguien, no duro. Señora presidenta, ahí dice presidenta. Ok, amigo, yo también, amigo. Uy, ¿por qué digo tanto, amigo? Pero hay que tener cuidado, porque este pensá que se cambió de bando, ¿eh? Me han cortado un trozo de carne y tengo que ir al hospital después, ¿eh? Tranca, tranca. ¿Estás bien? Sí, yo. Así se llama. Bien, voy, yo lo conozco. Se me ha contado. Hoy me. Me he despertado medio de un muelle y cuando me he despertado estaba enfrente del coche de Conway, ¿eh? Yo también lo vi. Y luego. Yo lo vi un chota. Yo vi que estaba en un velero. Un montón de policías apuntándome a la cabeza, nada más me he despertado. Enmascarados todos. Qué maricones llevan máscara. He podido reconocer policía, ¿no? Están haciendo putas interrogaciones. Me dijeron, me están haciendo putas interrogaciones. Me cago en mi puta madre. ¿Pero por qué te agarraron? ¿Cómo te agarraron? ¿Fue hoy? Intenté secuestrar al poli y me salió mal. Ah, lo de hoy. Vamos, que si lo voy a secuestrar, le voy a cortar la puta lengua. Está re caliente. Mánqueme que me compre una máscara. Le voy a sacar la puta lengua, los dientes y te voy a hacer comer, aunque sea con las putas muelas. Y se lo voy a hacer que se lo trague. Y como no se trague la lengua, vamos, se la voy a meter, voy a abrir el estómago y se la voy a meter yo, con la mano. Nah, amigo. Pero qué tal, te arranco carne, ¿eh? You're all set. Pero. ¿Qué se sacó? Era un geo, tenía la ropa de geo. Ok, el único geo que hay yo lo conozco. Y es que he recibido una alerta, nada más la he recibido. He avisado a alguien que ha sido. Ah, no, pues. ¿Cómo te enteraste vos, Zeus? ¿Yo? Sí. Nada, yo recibí una alerta del más allá. Ah. Dale, Goku. Che, ¿qué viste? Andrés, amigo, me voy a revisar afuera. Agarra la moto, Y sí. ¿Está cerca? Uy, no. Que no sé cómo, güey, que este coche me lo dejó con, güey. Vale, vale, pues sabes que yo he visto cositas que tú no has visto, así que. Pues por eso mismo no quiero que veas nada. A ver, si no, vicepresidenta, acá hay pista, a ver. Vamos a ver el tema. A ver, fuera de todos de aquí. Inviten al Andrés. ¿Cómo? No me deja, ¿Quién ha dicho eso? Fuera aquí, fuera. No me deja invitar a Andrés. Goku. Ahora. A bancar que me metí el mecánico. Ya voy. Sabe que se le va. Acordate que te tiene que. Acordate del hospital. Seguro ser. Ahí está. Ya le mandé. Vamos a ver.
Andrés. Espérate, espera, espera, calla. Un momentito, Diego. ¿Esta línea es segura? El problema es de que he estado yo tranquilito por la calle. Y bueno, yo dije que tengo un colega de ir esperando. Al final me confundieron, pensando que era otra persona. Y como ellos no tenían pruebas de eso, quisieron ir a torturar un muelle. Logré escapar. Me tuve que dislocar las dos manos. Me la recoloqué hace poco, pero me tuve que dislocar las dos manos para escaparme de esas cosas. Bueno, la mía con esto. Vale, antes que continúe, ¿perteneces a alguna mafia? ¿A alguna banda o algo? Banda. ¿Por qué? Vamos a ver, yo. Tú sabes que lo sabe la policía, ¿no? Que la policía me ha dicho que tú has confesado. Que me acaba de llamar el agente un porrito y me ha dicho que vamos, que perteneces a una banda que tú lo has confesado. Yo no he dicho nada, yo nunca he confirmado nada. Goku, no me verás de... No me... Goku, ¿qué dijiste? Yo no sabía nadie, yo nunca dije nada, pero yo pregunté... Goku, me han dicho que perteneces a una banda. Y pues yo no sé cómo lo saben, porque yo nunca dije nada, Vale, pues te digo, no lo he creído, le he dicho, ¿tienes pruebas? Me han dicho las cámaras, digo, ¿las cámaras de dónde? Dice, ¿tú no denunciaste a alguien? Digo, sí, pero yo no lo vi, van tapados con bandanas. ¿Tienes pruebas de que perteneces a una banda? No, o sea, ellos no tienen ninguna prueba de que yo pertenezco a algo, tampoco, porque... Digo, es tu palabra contra la de ministro, ¿tienes alguna prueba? Y no me ha contestado. Sí, por eso, sí, no tienen prueba de ninguna rivalidad, sin la de ministro. Che, Andrés, yo estoy disponible, para ser ministro. ¿Qué no? ¿Qué lees? ¿Qué pasa, Betú? ¿De defensa? La vicepresidenta te tenía contratada a ti y ha tenido que contratar a un guardaparda porque tú no le haces ni puro caso. Amigo, nunca me contrató a mí, había contratado a la empresa y nunca acoso. Siempre le decía, avísame. Ha contratado a la empresa y su empresa le nunca nadie defendiendo a la vicepresidenta, ¿no? Y tú quieres que yo confíe en Merriweather, voy a confiar en Mao. Bueno, total es de Goku también, así que... Oye, bueno, como me venía también el pelo y me venía la ciudad para alejarme todo, ¿sabes? Chile, arrancaba todo. ¿Sabes algún policía que haya sido para abrirle un expediente por secuestrar a un ministro sin tener pruebas? Exactamente, yo sé de todo. Uno fue un feo, que es el único que le pude ver la ropa, el feo. Y otro le llamaba... Acabo de volcar. Le llamaron todo y cuatro veces. Bánquenme, esperen. Espérate un momento. Esperen que volqué. Esperen que volqué. ¿Cómo coño he volcado? Yo eres malísimo. No, te lo juro que estaba manejando y como que se me empezó a dar vuelta el auto. Escúchenme, ¿qué haces con ese? Tú sabes que yo sé que ese pertenece a una mafia. ¿Quién? ¿Qué hacía con Fernando Reyes? Alias Z. Tú sabes que a mí me han sapeado todo, ¿no? Que sé quién pertenece a mafia y quién no pertenece a mafia. Soy el puto presidente, tengo mucho dinero. El dinero lo compra todo. ¿Qué coño hacía con ese, primer ministro? Yo no he dicho nada. Que lo puedes preguntar a... Yo sé. Mira, no. Yo sé, Andrés. Yo estaba por la ciudad tranquilo y fue Fernando y me llamó. Anda la puta que te parió, anda la concha de tu hermano, anda la reputa que te parió. Negro de mierda. ¿Cómo? Te quiero mucho. Escúchame, Goku, que te quito el contrato del gobierno con Merriweather por mi padre y mi arma. ¿Por qué? Porque soy el puto presidente.
Que no te estoy hablando vos, calvo. Listo, llamo al... Llamo a la policía. ¿A dónde va este? Vale, normal, eso es normal. A un lugar seguro, Diego, a un lugar seguro. Sí, sí. Y bueno, y el Diego y no. A mí, yo estaba en la calle y me empezó a llamar Fernando de que vaya donde estaba él, que me mandaba ubicación, que estaba en una misión de rescate. Llegué y me empezó a decir que estaba desmayado y todo. Me está engañando y no me gusta que me engañe. Me dijo. Y me dijo que coso que está en una misión de búsqueda de rescate, que no sé qué, entonces le dije de quién y no me dijo. Y después yo estaba ahí cerca de la zona y me llamó Goku y me dijo, venime a buscar que me escapé. Ahí me di cuenta que era Goku y fui a donde estaba él, pero el Z no sé cómo se dio cuenta y todo. Amigo, banca. ¿Estás enterando, no? Que me da igual que sea el ministro de defensa y dueño de Merryweather. La próxima vez que me entere que haces algo, te metes en algún problema, yo mismo acabo contigo. ¿Te están enterando, no? ¿Fácil? Perfecto. Venga. Voy a hacer una llamada a ver si puedo solucionar esta puta vaina. ¡Un puto! Goku, no, en serio, hermano. Venga ya, ¿cómo coño te has caído, ellos? Me estás preguntando, sin querer. Me cago en la puta, tío. No, más para lucir el día por el camino. ¿Dónde están? Pues no se puede dolear bien con este chaval sin que se vaya, sin que lo llame, sin que se mate. Acá, Goku, vení que te llevo. Buenas. Oh. Tío, bro, estoy gafado. No frena, no. ¿Estás bien? Tío, se llama Conway y me ha dicho Conway no sé qué, y dice no soy Conway, anónimo y respetando. ¿Qué coño es ahora entonces? Vale, ¿y tú qué coño haces? Espérate, tengo una idea. Señor presidente, ¿me deja? ¿En serio? Date la vuelta. ¿Cómo te...? Para. ¿Cómo te enteraste de todo? Yo recibí una alerta anónima para un rescate. Mírate. Vamos. Uy, Goku, casi te la redoy a vos. No, Goku. Si serás idiota. Che, me...
pero ¿cómo te enteras que estamos acá, Fernando? Yo no entiendo cómo llegó, porque a mí me llamó y me dijo, estoy en una misión de rescate, que no sé qué, que esto, de eso digo... No, sí, yo sí, a vos te digo de que si llegó a mí me está. Ya sé, ya sé, pero por eso me empezó a decir, entonces digo, bueno, lo ayudo, ¿viste? Porque era mecánico, o es, no sé, lo conozco. Entonces me mandé. Che, lo estoy viendo acá, que sigue vivo parado en una roca. No, no, oye, no, pero igual te noqueé, te pegué con un martillo de la cabeza y te noqueé. ¿Lo noqueo? No, yo lo noqueé yo. Negro de mierda, se mató y no me dejó matarlo, hijo de mil putos. Re sacado. ¿Por qué? Espérate, espérate, vamos a terminar este rol, vamos a hacer este rol serio. Dale, dale. Sí, Andrés. Está dando una llamada. Ah. Hoy no. Casi le abrió. Le abrió, le abrió. Oh, Goku, entonces. Te siguen buscando. Y te. No, no, no. Ahora me van a quitar busca de captura. Presidente. ¿Usted crees que Cowell le va a hacer caso por más que sea el presidente? No entendí, pero tenés razón. Una de las personas que estuvo en busca de captura. Mira, ministro, no me toquen los huevos. No me toquen los huevos, dime la verdad. Dime la verdad porque te juro por mi padre que te pego un tiro ahora mismo. Dime la verdad, que te tiro por el trabajo. Dime la verdad. Dime la puta verdad. Pero ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Cojones. Vale. ¿Cómo que cojones? ¿Tú qué te crees que soy gilipollas? Yo mando con un güey que limpia el crimen de esta puta ciudad y el mismo puto mafioso lo tengo metido en mi ministerio. ¿En serio? ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo confiar en ti si me han dicho que tú mismo has declarado que eres el ministro? Y que has secuestrado a un puto policía. ¿Pero tú de qué coño vas, ellos? ¿De qué coño vas? ¿Ellos? Yo confío en ti para que lleves la defensa de la ciudad y tú mismo eres el que está organizando secuestros. ¿Me lo explica o me lo... te pego un tiro y ya está? Ellos no tienen ninguna prueba de que haya intentado realizar un secuestro. Te lo juro que yo no... ¿Quedamos con Conway y lo hablamos los tres? ¿Quedamos con Conway y lo hablamos los tres? Y si es verdad, yo mismo me ocupo de encerrarte toda la vida. Perfecto. ¿Sí? Sí, si es así me... Venga, súbete a mi coche. La verdad. Yo me voy, ¿no? Tú fuera de aquí. Dale. ¿Y el Z dónde está? Que está la moto aquí, El Z se quedó... ¿Z dónde coño está? Está acá atrás tuyo. Está roleando que se desmayó. Ah, venga, pues ya está el moto de aquí, vete. ¿Qué? Que te vayas de aquí. ¿Quieres morir? Coge la puta moto y vete. Espérate que me pongo el casco que es muy importante. Lo reputea. Sube. Se cayó de la moto. No, rolé, vete de aquí ya, gol. De aquí no puedo. No, Zeta, vos quédate. ¿Quién sos? Z, quédate acá vos. En el seguro, o sea, sí. Amigo, estoy pensando algo. Ahora el Conway, el mejor. Va, tipo el mejor que dispara y eso. Se va a poner a hablar con estos. ¿Salió ese badulaque? Sí.
siete personas y no hay poli. ¿Cómo que no hay poli, boludo? Van a estar ocupados hablando con ellos. ¿Qué te crees que lo he hecho a los tuyos? Van a ir policía ocupada. Van a tener que... Joder, concha de mi hermana. Amigo, estoy yendo a 400 kilómetros por hora y pasaron 25. Manca. Amigo. Amigo, hay que avisarle a Goku, van dos camiones blindados, va un helicóptero y va un chabón en la camioneta, en el convoy. El convoy en la camioneta de él. Lo van a ir y lo van a agarrar, no van a hablar una mierda. Hay que avisarle. Amigo, para. Hola. ¿Por qué? Amigo, porrito, llamame que no te escucho una mierda. Anca, te estoy llamando yo. Hola. ¿Por qué? Dice la vuelta. No, pará. Amigo, ¿por qué me vas a esposar? Ahora se lo digo. Póngase contra el cimitero, capo. ¿Por qué no? Decime ahora. No ponga resistencia que será peor. Amigo, me estás... Encima de zona segura. Cualquiera, dale. Se... Sí, sí, lo saqué sin querer. Lo saqué sin querer. Muchas gracias. De nada, tenga cuidado. Escúchame, escúchame. Tú eres el de la tienda, ¿no? Tú eres el de la tienda, ¿no? ¿Qué tienda? Eso es el tuyo. ¿Qué tienda? Ven al mecánico. Amigo, amigo. ¿Qué tienda? A explicar por qué mierda me estás apuntando con una carabina mientras que yo no hice nada. No sé, no sé, ¿y por qué mierda me estás? Hemos iniciado la operación jaula y usted se ha saltado un control. ¿Qué control? Uno que había en la entrada del paleto. ¿Y dónde? ¿Y por qué no avisan? No se ve nadie ahí. ¿Va usted a toda hostia como va a ver a alguien? Sí. Bueno, dale. Poneme la multa de marcha, de velocidad fuerte. No, espérese que tengo que hablar con un compañero porque esto es más grave. No, el sitio muy bueno. Sí, bueno, lo voy a hacer con todo el mundo, tranquila, señorita. Caballero, ¿puede bajarse en el vehículo? Perdón, ¿puede bajarse en el vehículo? Vamos a hacer contra capo, dime. Os estoy invitando al club de Lutero. Vale, pues ahora voy. Y ahora te he dado a ver que le ponemos a esto. ¿Me podrían decir sus números de inventario? Vale, un momentito. Que antes de verlo, vale, bueno, caballeros. Prosiga, gente. Prosiga, Marigonetti. Ahora. Vale, le digo, señor agente, que me... Bueno, señorita, le voy a cachar, ¿de acuerdo? ¿Me puede decir su número de inventario? Okay.
a mí? ¿Es a mí? Sí, es... 22, los patos. 22. 22. Yo voy de primero a pie. La cosilla, si me ves la pistola, si me ves la pistola, por trabajo, ¿eh? ¿Qué? No pasa nada. A ver, tiene encima. La 20. De acuerdo. ¿Y su compañera? ¿Y su compañera, dígame? Gracias. A ver. ¿Tienes el vehículo colocado? Sí, lo había hecho recién. ¿Tiene la licencia de armas? Sí, ya la veo. Los papeles que me está homologado. Soy mecánico. Por favor, ¿me puedes decir? Vale, pero y no lo había puesto. No, ahora... Ah, ok. ¿Qué le po- para en inventario le pongo homologado y full tuning? Porrito, bancame un segundo, ya vengo. Hola, yo Luis. Vale, mira la multa que le puse. Dale. Tiene un plazo de 3 días para pagarla. Y voy a mirar si ha pagado la otra. No, tenía 3 días. ¿Por qué 16.000 de multa? 16.000 de multa. ¿Por qué? Poné el motivo. Conducción de menoría. Conducir a altas velocidades. Intento de fuga de policía. ¿Cuándo intento de fuga? Si nunca me fugué, nunca me empezaron a seguir. Exacto, intento de fuga. Intento de fuga. Nunca me fugué. Nunca me fugué. Lo que usted oye. Amigo, ¿cuándo me fugué? Intento de fuga.
que les voy a pasear, ¿vale? Nunca me fugué. Amigo, estás poniendo multas que nada que ver. No, chupame la pija y desesposame, desesposame, ¿qué me vas a dejar esposado? A ver, el 7, ¿no? Zeta Reyes. Vale, vale. Vamos a mirar. De acuerdo. Zeta Reyes, 7, 7, 7. Fuga de la policía, dice el idiota. Encima nada. Negro de mierda. ¿Cómo? No me puedes escuchar, no me puedes escuchar, ya estabas lejos. No me puedes escuchar, ya estabas lejos. ¿Les podría pedir, bueno, el maletero? ¿Es que es el maletero del camión o qué? No, no, es el de mi... bueno, estamos en la carretera de Extremadura, que... digo, lo que de, ¿quién es el dueño del camión o quién es el que conduce el camión? Yo conducía. Es que necesitamos sacando el carnet. Vale, es decir, este es el instructor, ¿no? Supongo. Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues si no le importa, voy a cachar también al instructor, ¿ok? A ver, yo no tengo nada. ¿Cuál es su número de inventario, por favor? ¿No puede ser? ¿Qué pasa? ¿Qué, Agustina? ¿Qué crees? ¿Podemos hablar? No, ¿para qué? ¿Para que ahora vayas a la policía que conduzco en cosas de medalla, cosas así? Tranquila. Quédate con mi ex. La vez pasada ya me agarraron por, y me dijeron que vos habías dicho que yo estaba conduciendo temerariamente y todo así. Me pusieron una multa de 25.000 pesos. No, no, no me captó un choto las cámaras. Callate, porque estaba en el medio de la ruta cuando, tipo, cuando conducí mal. Y ahí fue cuando vos me viste. Así que no digas pelotudeces. Encima la policía no tiene acceso a esas cámaras. Así que no te hagas la santa. Listo, estabas enojada conmigo, me robaste el novio, todo. Haz lo que quieras. No, así que no. No, no. No, él no lo quiero ver nunca más, que se vaya con vos. Que lo haces más feliz. ¿Qué querés? Dale. ¿Qué querés? No. Rechazado. Siempre estarás en mi corazón. Felicidades.